Hola amigos, nos encontramos aquí en la vía más joven de la semana que te ha preparado un tema muy interesante. Cuento contigo, no te vayas. Para mí el patriotismo no es más que el amor incondicional a la tierra donde se nace. La juventud cubana de hoy es tan patriota como lo fue la juventud cubana de hace 150 años. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que leerte a Martí la prosa de Guillén. Busca una guayabera con un sombrero de huevo. Desde pequeños empezamos a amar el entorno en que nos desarrollamos en la medida en que lo vamos conociendo. No cabe duda entonces de que no se ama lo que no se conoce. Hoy estaremos hablando de amor y de uno muy importante, del amor a la patria, del patriotismo como valor. Seguimos después de la pausa. ¿Qué clase de música es? Una marcha que compuso Perucho Figueredo en homenaje al señor. Se ha excedido, señor Figueredo. Su marcha no tiene nada de religioso y sí mucho de patriótica. ¿Me puedo sentar? Puede que para sus oídos mi marcha tenga muy poco de religiosa, pero usted, con todo respeto, tampoco tiene mucho de músico. ¿O me equivoco? En efecto, no tengo nada de músico. Eso temía. Entonces, señor gobernador... Entonces puede retirarse. Por ahora, pero hágalo con la seguridad de que aunque no tengo un pelo de músico, tampoco lo tengo de tonto. No me cabe la menor duda. El patriotismo es un sentimiento de amor que se lleva no en el bolsillo, sino en el corazón, y que vincula a los seres humanos con su país natal o adoptivo, al cual se enlazan a través de la ley, de la cultura, del idioma, de la religión, de la historia, de la geografía y de los valores humanos que cultivan en cuanto sociedad. El patriotismo bien inculcado genera cada vez más cohesión social e incluso nacional y proyecta al país como sociedad civilizada, sanamente orgullosa de sí misma, cuyos niños y jóvenes son forjados de modo expeditivo en la fragua de la más diligente doctrina patria. El verdadero patriota puede señalar errores y deficiencias en la nación, pero al mismo tiempo busca y propone los medios para poder solventarlos. Para mí el patriotismo no es más que el amor incondicional a la tierra donde se nace, el estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio por esta, e incluso a ofrendar nuestras vidas si fuese necesario. Para mí patriotismo es sembrar valores por los cuales lucharon Martí, Bolívar y Fidel. Aquel individuo que se sienta cubano, que sienta valor, respeto a nuestra patria, desde la niñez hasta la adultez, y sembrar expectativas, tanto en lo político y social, de cada individuo cubano. El patriotismo con la historia de Cuba se pone de manifiesto desde los inicios de la Guerra de Independencia, cuando para Manuel de Céspedes, ese 10 de octubre de 1868, da el grito de independencia. Pero no solamente se queda en ese hecho el patriotismo, sino que esos cubanos que fueron capaces de sumarse a la contienda con Céspedes dieron su vida en su momento para que Cuba fuera un país independiente. Para mí, como futuro docente de marxismo, como joven para la sociedad cubana actual, llevar el patriotismo a mis alumnos es una forma de ver e inculcar valores a estos para que no digan un día ser patriota y no tengan un motivo, porque ser patriota implica varias motivaciones. Tener valor a decir patriota significaría para ellos decir soy cubano, soy revolucionario, soy fidelista. Hola mis amigos, qué gusto saludarlos justo en el centro de la semana donde siempre los espero para ofrecerles una nota de su interés. Hoy conversaremos sobre un destacado músico cubano, Alexander Abreu. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía.
Antes de ser el fundador y director musical de Habana de Primera, Alexander Abreu ascendió en los rangos de la timba. Empezó a tocar trompeta cuando tenía 10 años y estudió música en un pequeño conservatorio en su ciudad nativa de Cienfuegos. Se mudó a La Habana para estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Tras graduarse en 1994, pasó 6 años tocando la trompeta con Paulo FG y su élite, grabando con Clímax, Isaac Delgado, Pachito Alonso, Mayito Rivera, Manolín, Los Bam Bam, Iraquere y muchos otros. En el año 2000 fue nombrado mejor trompetista de música timba por la influyente página web timba.com. Al año siguiente, su participación en la compilación La Rumba Soy Yo le ganó un Latin Grammy. En lo que a su estilo se refiere, dice Alexander, es definitivamente timba, eso es un hecho. Los cubanos tenemos la timba que nos sale por los poros, pero nosotros la mezclamos con jazz, con distintos sonidos caribeños, con calixo, con salsa puertorriqueña. Alexander Abreu compone casi todas las canciones de la orquesta Habana de Primera y puede que la letra sea el elemento más importante a la distinguirla de otras orquestas de música bailable, pasadas o presentes. Por si tú no me conoces, yo me voy a presentar. Soy Alexander Abreu con Habana de Primera. La conga la llevo en la sangre porque en ella me crié. Abreu logra que la rumba coexista con la poesía. Se nutre de su propia sensibilidad y de su experiencia vital en Cuba. Así me despido. Cada miércoles compartiré con ustedes una nota interesante para cultivar su cultura y sus conocimientos. No me falten. Fue el torrente objetivo que franqueara los pantanos sin enlodarse las manos cual militante activo. Un visionario batiente movió lomas, el bohío, en los pueblos el gentío, vaya verbo elocuente en la palabra candente de Blas Roca Calderío. Frecuentemente nos damos tiempo para pensar sobre el camino por el que va nuestra vida. Trabajo, escuela, familia y amigos. Pero rara vez, o casi nunca, nos detenemos a pensar en nuestro actuar como ciudadanos, en lo que significa haber nacido en un país y la responsabilidad que se desprende de este hecho. No importa cuál sea la cualidad más destacada del país, pero contribuir productivamente, cultivar los valores cívicos, amar y respetar a la patria son bienes que garantizan la estabilidad y seguridad de vida que las personas necesitan para desarrollarse. La manera de comenzar a vivir y transmitir a los demás este valor no se logra necesariamente con grandes campañas, todas son buenas e indispensables, pero se necesita del trabajo y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. La juventud cubana de hoy es tan patriota como lo fue la juventud cubana de hace 150 años. En realidad, hoy en día, nuestros jóvenes se incorporan de a lleno a las tareas que la sociedad cubana les reclama, relacionadas con el reordenamiento del modelo, la defensa de la patria, las actividades de la cultura, la ciencia, el deporte. De igual manera, las concepciones del patriotismo de nuestra juventud hoy rebasan los marcos estrechos del Estado-Nación de nuestro país y esa juventud es capaz de desarrollar acciones y actividades en función del resto de la humanidad donde quiera que se le ha encomendado la tarea. Y en tercer lugar, nuestra juventud sigue siendo hoy portadora de identidad, de pertenencia, de amor a lo que le es propio, a esos elementos que le he comentado. Creo que sí, que hay mucho de patriotismo en la juventud cubana de hoy. Como profesional de la educación, como pedagogo que soy, tengo una enorme tarea y tengo un gran papel en la formación del patriotismo de mis estudiantes. En primer lugar, desde la asignatura que transmito, desde la asignatura que imparto, contribuyo a la transmisión de elementos de identidad, de sentimientos, de hechos y actitudes que pueden constituir ejemplos para el desarrollo del patriotismo. Formo en el estudiante las convicciones necesarias para que
como maestros que van a hacer, le transmitan también a sus estudiantes los valores, los elementos identitarios que revelan el patriotismo de la nación cubana a lo largo de su desarrollo histórico. Tal vez para muchos, el ser patriota es el orgullo de haber nacido en un país rico en recursos o de gran tradición cultural. Para otros, significa portar los colores nacionales en un evento deportivo. Algunos solo sienten pertenecer a su país en la fecha de una celebración nacional. Entonces, cabe cuestionarnos si el verdadero patriotismo se vive o es un sentimiento ocasional y, por lo tanto, pasajero. La conciencia parece despertar al patriotismo en determinadas circunstancias, pero cuando todo pasa, volvemos al ritmo de vida habitual. Debemos asumir que el desarrollo y construcción del país se logra con el trabajo y esfuerzo personal, sumado al de todos los compatriotas. ¿Terminamos, director? ¿Sí? Pues amigos, no tenemos tiempo para más. Nuestra cita será el próximo miércoles. Recuerda que en esta vía joven tú puedes encontrarte. No faltes. Chao. Yo vine creciendo y me forjé cual mi generación distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi brazos que amé. Soy como quisieron ser, pero tratando de ser yo, ni menos mal, pero en verdad, ni menos bien. No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Ando sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo el sentir más puro florecer. Ámame sin temor alguno que yo he de prometer. De quien quisiera ser mejor que lo que ayer. Yo pongo en tu mano el corazón con toda mi virtud y egoísmo también. Sufre conmigo el error. Encontrar el escalón.